Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, maestra. Ok, excelente, me alegra mucho. Vamos a hacer una esperita. Todos casi que se conectan al mismo tiempo. Vamos a esperarlos un momentito. De acuerdo. Buenas tardes. Buenas, buenas, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, buenas noches. Bien, buenas noches. Damos inicio a la sesión de hoy. Bienvenidos, un gusto nuevamente que estemos en esta nueva sesión de aprendizaje. Vamos a continuar. Para este día hablaremos sobre los nombres de celdas o nombres de rangos de celdas. A esta fecha o a este día nosotros sabemos los nombres predeterminados de celdas. Y que ya hemos mencionado, un nombre de celda es un A1, un M7, un L40, un N50. Esos son nombres de celdas. Ya nosotros, a ese día, nosotros ya sabemos que esos son los nombres predeterminados de las celdas. Pero que también podemos utilizar nombres personalizados, que nosotros podemos asignar un nombre a una celda o a un rango para que sean más fáciles de entender o más fáciles de recordar. Puede definir un nombre para un rango de celdas, una función, una constante o una tabla. Una vez que haya adoptado la práctica de utilizar nombres en su libro, podrá actualizar, auditar y administrar esos nombres con facilidad. Asignar un nombre a una celda. Número uno, seleccione una celda, es decir, debemos estar ubicados en la celda a la que le vamos a asignar un nombre. Dos, en el cuadro nombre, escriba un nombre. Este es el cuadro de nombres.
donde vemos la celda en donde estamos ubicados. Aquí dice A1. Ese es el cuadro de nombres. Allí se le escribe el nombre diferente a la celda que se le quiere asignar. Y número 3, se presiona Entrar. Para hacer referencia a este valor en otra tabla, escriba el signo igual y el nombre que se le acaba de asignar. Y después, seleccione Entrar. Definir los nombres de un rango seleccionado. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el rango al que quiera asignar un nombre, incluidas las etiquetas de filas o columnas. Seleccione fórmulas, crear a partir de la selección. En el cuadro de diálogo, crear nombres a partir de la selección. Designe la ubicación que contiene los rótulos al activar la casilla, fila superior, columna izquierda, fila inferior o columna derecha. Seleccione Aceptar. Excel nombra las celdas a partir de las etiquetas del rango que haya designado. Use el cuadro de diálogo administrador de nombres para trabajar con todos los nombres definidos y los nombres de tabla de un libro. Por ejemplo, es posible que desee buscar nombres con errores, confirmar el valor y la referencia de un nombre, ver o editar comentarios descriptivos o determinar el ámbito. También puede ordenar y filtrar la lista de nombres y agregar, cambiar o eliminar nombres fácilmente desde una ubicación. Para abrir el cuadro de diálogo administrador de nombres en la pestaña Fórmulas del grupo Nombres Definidos, haga clic en Administrador de Nombres. Y este es el cuadro de diálogo de administrador de nombres, en el que se pueden asignar nuevos nombres, modificarlos, eliminarlos. Aquí aparece la lista de nombres asignados al libro o a la hoja. Este es el valor que representa el nombre. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Cuál es la referencia de ese nombre de celda o rango? ¿En qué ámbito se está utilizando, si solamente en una hoja o en el libro? Y ese es el cuadro de nombres. Veámoslo a continuación. Abrimos el archivo administrador de nombres para la determinada práctica, que aquí está. Tenemos un ejemplo de planilla, ejemplos de 7 empleados con sus sueldos, descuentos, sueldo líquido, cargos fijos aparte, totales. El cuadro de nombres es este. En este momento yo estoy ubicada en la celda G12 y lo dice aquí, estoy en G12. Ese es el cuadro de nombres. Aquí hay una flecha que se puede desplegar del cuadro de nombres. Esto me indica que este archivo que hemos descargado de la plataforma ya viene con nombres. Y si yo hago clic en este nombre empleados, se selecciona el rango de B5 a B11. Ese es el nombre que se le ha dado a ese rango. Empleados. Si hago clic en el otro nombre, dice sueldo guión bajo base. Ese nombre está asignado desde C5 hasta C11.
que tiene el nombre de sueldo base. En la pestaña Fórmulas encontramos la categoría Nombres definidos. Y aquí está el administrador de nombres. Aquí hay más nombres que no se mostraban en este cuadro de nombres. Aquí hay un nombre AFP que tiene un valor constante, que es 0.0625 y se refiere justamente a un valor constante. Y se puede estar trabajando en el ámbito libro. Este nombre AFP se puede invocar de cualquiera de las hojas que pertenezcan al libro. Aquí solo hay una, pero yo podría adicionar más hojas y utilizar ese nombre. Así como el de empleados, ya nos dimos cuenta que seleccionó desde el empleado 1 hasta el empleado 7. Y aquí está el valor. Aquí está el valor que se le ha asignado. ¿Y cuál es la referencia? Se refiere a igual cuadro de nombre, porque así se llama la hoja, y ese es el rango que va de B5 a B11, manejado en un ámbito libro. Si se fijan, también aparece un nombre de IS que no aparecía acá, porque aquí vemos que son valores constantes asignados a esos nombres. En la plataforma, estos archivos que yo les presento, los descargamos de la plataforma donde ustedes hacen los laboratorios. Solo voy a contestar este mensajito. Abajo de los videos se encuentra el enlace para descargar el archivo de práctica. Me confirma, Telma, si lo ha ubicado, si lo ha encontrado, si se ha comprendido dónde se pueden encontrar. Cuando ustedes ingresan a la plataforma, explicamos que usualmente va a encontrar tres secciones. La primera de contenido, la segunda donde está el video explicativo, ok, y abajo del video aparece un enlace para que podamos descargar el archivo y practicar. Y luego que están los laboratorios, que ya sería la tercera parte, la final de cada tema. Que por cierto, ahora es miércoles. Este día ustedes tienen que tener completa la sección 2. Porque mañana les van a revisar. Y ahí les van a mencionar si ustedes no han completado la lección o la sección 2. Eso indica que son las 4 lecciones de la semana. Pues porque ya la anterior ya se las contaron, pero si todavía hay alguien que no ha terminado, póngase al día. Este día usted póngase de meta que lo va a terminar. Hasta la sección 2. Incluso corresponde el examen de medio curso. No sé quiénes ya hicieron hasta ya el examen de medio curso. Y si no, yo les animo. Si pueden ustedes dejar su mano levantada para saber quiénes ya hicieron hasta el examen de medio curso para saber y ya para que mañana, pues, muy bien, Nuria ya hizo hasta el examen de medio curso, Daisy, ajá, bien, hasta ahí tienen que tener hoy. Excelente.
Y por favor, animar, ¿verdad? A los que no han avanzado. No sé si quizás aprovechar el momento si tienen alguna duda del motivo por qué no han avanzado en la plataforma. O sea, no hay problema. Podemos tomarnos un tiempo si han tenido o no hay ningún problema porque es algo que usted tiene que hacer y yo pues en alguna medida les tengo que apoyar. Yo tengo una pregunta. Sí. Después del examen, ya no hay nada más que hacer en la plataforma. Del examen final, ya no. Ajá, vaya, porque yo ya lo hice, va, el último. Y de ahí ya no me sale nada más para trabajar. Ajá, sí, allí eso es todo lo que tendrían que hacer. Ustedes se han dado cuenta que no es... Ajá, dice Jacqueline que ya realizó todo. Pues qué bueno, excelente, excelente lo de esta semana. Ya se dieron cuenta que no hay mayor cosa que hacer, o sea, lo que les revisan es que ustedes envíen ese laboratorio. Eso es lo que les revisan, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es fijarse en la teoría que tiene la plataforma, porque en base a esa teoría les preguntan, las preguntas del laboratorio salen de esa teoría. Así que yo creo que ya se dieron cuenta que no es difícil ponerse al día, ¿verdad? Así que les animo a que ya para este día tengan completo hasta el examen de medio curso. Eso quiere decir todos los laboratorios de la sección 1, todos los laboratorios, excelente, Telma, todos los laboratorios con vos, Telma, de la sección 2 más el examen de medio curso. Eso es lo que tienen que tener hasta hoy para que ya mañana que les revisen, pues ya nadie salga ahí con algún problema, ¿verdad? Que no lo ha logrado. No es difícil, solo tiene que un poquito de tiempo, dedicarle un poquito de tiempo. Un poquito nada más para hacer eso. Maestra, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame, Mónica. Entonces, ¿sería solamente la sección 1 y 2 o ya podremos avanzar a la 3? Es que en eso sí estoy un poquito confundida. Sí, fíjese que ustedes pueden avanzar todo lo que quieran, eso sí. Inglés corporativo les va a revisar, por lo menos hasta hoy, que tengan hasta la sección 2 completas del examen de medio curso, eso sí. O sea, eso sí lo tiene que tener. Si usted avanza en la 3, no importa, o sea, está muy bien. Si no ha avanzado en la 3, no hay problema, por lo menos hasta hoy. Hasta hoy no hay problema. Hasta hoy lo que tiene que tener completo es dos secciones y el examen de medio curso. Si no ha hecho la 3, todavía no hay problema. Si no ha hecho la 3, no le están revisando la 3 todavía. Le están revisando aún la 2. Pero si ustedes avanzan, bueno, alguien dijo que ya hasta el examen final hizo ya, no hay ningún problema. Así, cuando le vengan a pedir resultados, ustedes ya tienen todo hecho. Ajá, entonces, no sé si ahí aclaró, Mónica, su duda. Sí, muchas gracias. Gracias, maestro. Sí, con gusto. Bien. Entonces, pues, animarles, ¿verdad? Para que ya mañana les manden un mensaje y digan, bravo, felicidades, no hay nadie pendiente. Por lo menos hasta la sección 2, examen de medio curso. Bien, entonces continuamos con el tema del administrador de nombres y aquí vemos que hay valores constantes asignados a los nombres y valores que hacen referencia a un rango de cero. Y el ámbito donde se están manejando, que se puede manejar, si hay muchas hojas en el libro, estos mismos nombres se pueden utilizar en todas las hojas del libro. Pero para que nosotros hagamos la práctica, yo voy a eliminar estos nombres. Voy a seleccionarlos todos y los voy a eliminar. Me pregunta, confirma que desea eliminar los nombres seleccionados. Y selecciono aceptar. Ya no hay nombres. Y voy a presionar acá, cerrar.
Aquí sucedió algo. Antes acá teníamos la suma. En la celda C12. En la barra de fórmula se ve que se está utilizando la función suma con un nombre. Sueldo-base. Si yo desplego o despliego la lista del cuadro de nombres, aquí ya no hay nombres, porque yo ya los eliminé. Y por eso aquí ya no tenemos una suma, porque yo ya eliminé los nombres existentes. El sueldo guión bajo base. Esto se puede solucionar o volviendo a asignar el nombre del rango o simplemente haciendo una suma básica, pero eso es lo que vamos a cambiar ese día. Esta fórmula está utilizando un nombre asignado, pero ¿cómo puedo solucionar? La voy a suprimir. ¿Puedo solucionar yo esa suma? A ver. Aquí en inicio, bueno, aquí está aprovechando que estoy en la pestaña fórmulas. Aquí también tenemos en la biblioteca de funciones autosuma. Y aquí está la función suma. Y esto es una forma básica de hacer una suma. Desde C5 hasta C11. Presiono Enter. Y ahí no ha pasado mayor cosa porque yo ya tengo la suma otra vez. Ahora, si yo quisiera, ya vimos con las referencias absolutas, mixtas y relativas, que no importa si el valor está en una sola celda, yo perfectamente puedo hacer una multiplicación. Pero la idea de utilizar los nombres es para que a ustedes se les haga más fácil recordar, porque no es lo mismo que yo tenga una fórmula. Voy a calcular el seguro de este empleado. Igual para iniciar la fórmula, hago clic en la celda que voy a operar y la voy a multiplicar con asterisco. Imagínense que esos datos estuvieran, bueno, usualmente los datos están como cercanos, pero imagínense si no lo estuvieran. Entonces, es más fácil que yo diga que lo multiplique por is. Ahorita no va a funcionar. Eso nos va a dar un error. Porque ahí estamos multiplicando un valor de celda con texto simple. Entonces, eso es un error. Porque no hemos asignado nombres. Entonces yo puedo decir, ok, puedo hacerlo de varias maneras. Esto va a ser válido, voy a borrarlo. Las maneras es aplicando un valor constante, tal como ya venía el archivo. Otra de las formas es que yo me venga a la celda que tiene el porcentaje del seguro, que es J4. Y me vaya aquí al cuadro de nombres y en lugar de J4 yo le escriba IS. Voy a hacer clic en otra celda para que notemos en el cuadro de nombres ya existe el nombre IS. Se lo acabo de asignar. Y cuando lo presiono, automáticamente esta celda ya no se llama J4. Ahora esta celda se llama IS. De tal manera que si yo hago la fórmula y digo igual al sueldo multiplicado por J4, bueno, vamos a poder utilizarlo, pero eso es lo que se quiere evitar. Porque es más fácil que usted diga, como no me acuerdo dónde está el valor, pero como yo sí sé que le puse is y cuando comienzo a escribir, me sugiere el nombre que le he asignado a la celda. Y ahora sí se va a poder, porque incluso hasta nos marca el nombre de la celda y el valor. Entonces, cuando ya presiono Enter, pues ya no importa. Porque aquí al parecer hay texto, pero ya no es un texto simple, sino que es un nombre asignado. Entonces, simplemente, pues ya esto ya sabemos que sencillamente se arrastra. Y vea
Yo me desplazo hacia abajo y en la barra de fórmula veo que el nombre se mantiene, que justamente el sueldo lo queremos multiplicar por una celda que se llama is. Lo mismo podemos hacer con renta y eso lo voy a hacer. Puedo hacerlo de la misma manera. Puedo ubicarme en J5, que es donde está el valor de la renta. Y aquí, en lugar de que diga J5, yo le escribo renta. Pero quiero hacerlo asignándole el nombre desde el administrador de nombres, porque es otra manera de hacerlo. Entonces, cuando me voy a administrador de nombres, aquí ya me aparece el nombre que yo acabo de asignar con este valor y la referencia, que es la hoja cuadro de nombre, la celda J4. Voy a presionar aquí donde dice nuevo. Y en nuevo dice, ah, ok, ahí hasta ya me sugiere el nombre. Casualmente me lo sugiere. En el caso que no lo sugiera, yo voy a escribir el nombre que yo deseo asignarle a la celda. Nombre renta. En el ámbito, usualmente se le deja el ámbito libro. Aquí en el comentario también es una descripción personalizada y breve que usted puede escribir, que esta celda representa el valor de la renta. Por ejemplo, acá dice se refiere a, podríamos dejarlo así, pero yo también puedo dejarlo, borrarle eso y decir, como la renta es un valor constante, yo puedo escribirle 10%. Y esa es otra manera en que lo podemos hacer. Y ya el valor ya lo asigné. A ver, aquí me va a causar un detallito. Vamos a ver si lo asignó, pero el valor no me lo asignó. Entonces ahí no puedo escribir, por ejemplo, igual al sueldo multiplicado por renta. Sí existe el nombre de renta, pero muy probablemente no me dé el resultado que espero. O bien, porque le hice referencia a un valor constante. Pasa que dudé porque si se fijaron en el valor, tenía puntos suspensivos, pero como se hace referencia a un valor constante, por eso también lo podemos hacer de esa otra manera. Entonces, vean, allí ya no es necesario que nos como que busquemos, ¿verdad? Ay, a saber en qué celda está. Y puede ser que ese archivo, ese rango de datos sea tan grande que ocupe tantas columnas, tantas filas, que yo tengo que ir a localizar un valor. Entonces es mucho más fácil en esos casos utilizar nombres. Entonces, vean, puedo hacer el desplazamiento, luego voy viendo, voy verificando y el nombre pues ahí está. Esa es otra manera de asignar nombres valores constantes, sería en este caso, con valores constantes. Esta también se llama AFP, entonces podríamos decir, en el cuadro de nombres, voy a ir al administrador de nombres otra vez, le voy a decir que quiero un nuevo nombre y a ese nombre le vamos a poner, se va a llamar AFP. Y se refiere, vea que el nombre no está en F5. F5 me lo dio porque allí me quedé yo seleccionando esa celda, pero no está en F5. Entonces, selecciono esto, lo borramos, escribimos el igual y vengo a seleccionar la celda donde está el valor. Entonces, esa es otra manera un poquito distinta de cómo se pueden asignar nombres a celdas. Entonces, ya tenemos tres nombres. Ahora sí, vea que el valor es un 6.25 porque se le asignó, se le seleccionó.
haciendo referencia a la celda donde está ubicado. Y aquí está también la referencia. Entonces, lo mismo, vamos a calcular la AFP, el sueldo multiplicado por, y yo escribo AFP y acá me sale. Allí le puedo dar enter o hacer doble clic y seleccionar. Pero me doy cuenta, cuando ya me aparece el nombre sugerido, que he asignado pues nombres a las celdas o a los rangos. En este momento solo hemos asignado nombres a celdas individuales. Voy a llevarme esta, a ver, aquí todavía no he modificado como venía originalmente este archivo. Le he dejado la suma tal cual, pero puede ser que no sea así, ¿verdad? C5, C11, sino que diga, bueno, esos valores que tenga ese rango que se llame sueldo base, pues que lo sume. He asignado más nombres. Observe que aquí solo tengo AFP e IS, porque los valores constantes no los muestra acá. Quiero revisar bien cuántos nombres hay. Me voy al administrador de nombres. Aquí tenemos el otro comando que se llama asignar nombre, que es igual. Lo mismo es otra manera de llegar al cuadro nombre nuevo. Y acá dice aplicar nombres. Los nombres que ya existen los podemos aplicar en alguna fórmula, en alguna otra celda, ¿verdad? Entonces voy a hacer una hoja nueva para explicar un poco lo del ámbito. Todos los al intermedio. Perdón, se activó. Ok. Tenemos tres nombres asignados, entonces. Si yo aquí, por ejemplo, estoy ubicada en A1 y presiono signo igual, voy a fórmulas y aquí dice se activa. Vea que lo demás está inactivo. Cuando tenemos una celda en modo de edición, hay algunos comandos que se deshabilitan. Aquí hay algunos deshabilitados. Ha quedado habilitado este que dice utilizar en la fórmula. ¿Y qué quiero utilizar en la fórmula? Esto es útil cuando tenemos como muchos nombres asignados. Entonces quiero buscar el que necesito y puedo decir, por ejemplo, lo puedo escribir o lo puedo seleccionar. Entonces, cuando ya he seleccionado, presiono Enter y ese es el valor que tiene ese nombre. Entonces pasa lo mismo. Si yo escribo igual is, sin terminarlo de escribir, lo puedo seleccionar o puedo escribirlo completamente, no hay problema. Y me los muestra, los valores que tiene ese nombre. También podemos, a ver, me voy a traer estos datos, me voy a traer esta tabla, la voy a copiar y la voy a hacerlo en la misma referencia, B2 dice acá. La voy a pegar. Si yo quiero autoajustar el ancho de columna, lo puedo hacer desde la pestaña Inicio, en el grupo de celdas, en formato, aquí dice autoajustar ancho de columna. Para que se vean. Y quepa el contenido en las celdas. Ahora puedo hacer lo siguiente. En lugar de que allí diga 325, yo le voy a poner is al encabezado. Aquí le voy a poner renta. Y aquí le voy a poner AFP. Solo he modificado los títulos de la tabla.
Y voy a borrar todo esto para hacerlo de otra manera. Puedo seleccionar, incluso voy a borrar esta zona. Puedo seleccionar todo esto desde los títulos y todos los datos pertenecientes a él. Me voy a la pestaña Fórmulas y aquí hay un comando que dice crear desde la selección. Esto nos muestra un cuadro de diálogo que lo que va a hacer es crear nombres a partir de la selección. Y está activada la casilla fila superior y está activada la columna izquierda. Entonces aquí lo que va a asignar es que a los empleados del 1 al 7 le va a asignar el título que le corresponde empleado. A estos valores que están debajo del título le va a asignar sueldo base. Y todos los valores que van a aparecer aquí le va a asignar, esto va a ser un poco diferente, porque a todo esto le va a asignar como su título lo dice. A todo este rango de la E5 a la E11 le va a asignar el nombre de renta. No le voy a mover nada, lo voy a dejar así, porque también si le dejo activa la columna izquierda, a todos estos datos de sueldo, IS, renta, FP y sueldo líquido, se los va, perdón, se los va a asignar a empleado 1. Empleado 2 va a ser un nombre, empleado 3 va a ser otro nombre, empleado 4 va a ser otro nombre. ¿Y qué va a contemplar? Todos estos valores correspondientes al empleado 4. Voy a presionar aceptar. Dice, aquí hay una pregunta, ¿por qué me está preguntando eso? ¿Desea reemplazar la definición existente de renta? Estoy segura de que en realidad quiero hacer eso porque hay un nombre renta que ya tiene asignado un valor del 10%. Entonces me está preguntando porque ahorita el valor va a cambiar. Todos los valores que encuentre en este rango le va a asignar renta. Entonces puede ser que yo mejor le cambie nombre a los encabezados de la tabla. Mejor le voy a poner que no. ¿Desea reemplazar la definición? Le voy a poner que no. Y mejor, a ver, mire lo que pasó aquí. AFP ahora me lo sustituyó. Si yo voy a revisar el administrador de nombres, todos los nombres que ha creado. Yo no vi que hiciera algo, pero lo hizo tan rápido y estos son todos los nombres que creó. AFP ahora tiene como una duplicidad. Tiene la constante, pero también tiene estos rangos que ahorita no tienen nada. Dado el nombre empleado 1, fíjese en algo también. Para asignar nombres en Excel, no se pueden asignar espacios en blanco. Por eso es que Excel lo sustituye por un guión bajo. Si nosotros quisiéramos escribir, por ejemplo, empleado 1, junto sin espacio, pues no habría problema. Excel no tendría que asignar un guión bajo. Porque los nombres de celdas o nombres de rangos no pueden llevar espacios en blanco. ¿Y qué contiene empleado 1 ese nombre? Pues contiene todos los valores que le pertenecen a él, su sueldo, su seguro, su renta y su AFP. Solo que aquí no lo hemos calculado, están en blanco. IS me ha duplicado también estos valores y vea las referencias que tienen. Y vea que este AFP está siendo usado solo en el ámbito de hoja 1. Solo va a poder ser utilizado en esta hoja. Mientras que el otro va a poder ser utilizado en cualquier hoja. Vea que aquí se ha vuelto a asignar sueldo base. ¿Y qué valores tiene sueldo base? Todos los que están acá. Sucedió esto porque yo le dejé marcada
que me le asignara los nombres de su título correspondiente y de su columna izquierda correspondiente. Voy a cerrar y voy a ver qué va a pasar. Si yo le escribo aquí igual al sueldo base por IS, aquí no voy a saber distinguir. No voy a saber distinguir si la hoja o el libro. Pero yo creo que es el libro, pero para no estar en esas, aquí dice, que tengo que, para no estar en esas, mejor lo que hago es asignarles títulos distintos y no tener que entrar en conflicto de nombres. Entonces, vuelvo a escribir IS y aquí en la hoja de cálculo, hay un conflicto de nombre porque no encuentra el valor a utilizar. Voy a volver al administrador de nombres y voy a borrar estos. AFP, que tiene este valor, lo voy a eliminar. Y me pregunta que confirme si desea eliminar. Selecciono aceptar. Voy a eliminar este IS. Y voy a eliminar ese nombre y voy a dejar el que tiene la constante que sí me sirve. ¿Y qué otro nombre estaba en conflicto? El de renta. El de renta no está repetido. El de renta ya lo teníamos así. Lo voy a dejar así. Ahora vamos a ver. Igual al sueldo multiplicado por IS. Y ahora pues ya no hay ningún problema. Si yo quiero asignar nombres de rangos correspondientes al título, aquí mejor le cambio y le pongo quizás descuento. O en otras palabras, quizás. Descuento, renta. Descuento. Ahora sí puede funcionar que, a ver, voy a seleccionar este rango y voy a venirme aquí a inicio en formato autoajustar ancho de columna. Esa es otra manera, sí, un poco más larga de hacerla, pero es otra manera de hacerla. Ahora puedo crear la suma de este rango utilizando el nombre y ya no haciendo esto que comúnmente hacemos. Y fíjese lo que ha pasado. Ya no me mostró desde C5 hasta C11, sino que automáticamente me asignó el nombre, sueldo base. Ahora sí, ha vuelto a la suma o a la forma que tenía originalmente como venía el archivo, porque ya se le asignó un nombre. Ahora, quiero asignar nombre a este rango. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque quiero que le asigne estos nombres de títulos. Entonces, voy de nuevo a fórmulas, crear desde la selección, y le voy a decir que me cree los nombres, los mismos nombres que tiene la fila superior de la selección. Entonces voy a presionar aceptar. Y en administrador de nombres, ahí no vemos que pase algo, pero lo revisamos en administrador de nombres y ahora sí, ha asignado los títulos correspondientes a esos rangos. Entonces acá ya sabemos. Y voy a volver a calcular la renta, aquí está renta, y aquí voy a calcular la AFP, multiplicado por AFP. Entonces aquí selecciono los dos y arrastro los dos. Y ya tengo renta y AFP. Voy a hacer aquí algo. Para hacer mención a los nombres, escribo el signo igual. Y voy a ver qué tiene empleados.
Empleados. Ahí están todos los nombres asignados. Empleados. Enter. Eso es un desbordamiento, que en algún momento eso puede ser un error, pero en algún momento le puede servir ese desbordamiento, lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué ha pasado si usted se fija? Lo que ha pasado es que toda la parte numérica nos la ha mostrado aquí. La parte de la barra de fórmulas, usted ve que eso está en gris. Dice, no podemos eliminar este valor. El valor de esta celda procede del desbordamiento de la fórmula de J3. Para eliminar este valor, debería modificar la fórmula. Entendido. Si yo quiero hacer una modificación allí, no lo puedo hacer. Entonces, por eso es que este desbordamiento en algunas ocasiones puede ser un error, ¿verdad? Quería mostrarlo para que viera usted lo que tenía empleados. Voy a administrador de nombre y voy a empleados y en efecto tiene todos estos valores. Yo selecciono a un empleado nada más. Al empleado 1 va a ocurrir un desbordamiento siempre. Y vea lo que marca. Todo este rango de celda se llama empleado 1. Entonces aparecen allí los datos del empleado 1. Y lo mismo sucedería si selecciono empleado 2, van a aparecer los datos del empleado 2. Voy a fijarme ahora cuáles son los que todos están en ámbito libro. Ok. Si yo escribo aquí sueldo líquido, pues me va a aparecer todos los valores que contiene el sueldo líquido. Eso es el administrador de nombres. Entonces podemos crear nuevos nombres de acá, modificarles los valores o eliminar nombres. Por ejemplo, digamos que este is le quiero cambiar el ámbito, que no sea libro. Voy a modificarlo y lo voy a cambiar. A ver. Ya no me deja cambiarlo. Me voy a regresar a esta hoja. Administrador de nombres. Okay, voy a hacer otro ejemplo para asignarle el ámbito de hoja para que usted pueda ver de que cuando se le asigna un ámbito de hoja, no se puede utilizar en todas las hojas más que donde ha sido asignada. Vamos a insertarle aquí una. Voy a insertar aquí una columna y le vamos a escribir cargo. Y vamos a ponerle ahí, por ejemplo, gerente, bueno, todos son vendedores, pero estoy asignando un cargo así como administrador. Y podemos. Si yo quisiera que este rango tenga el nombre de cargo, puedo hacerlo de cualquier manera. Ya sabe usted que puede seleccionar ese rango que usted desea cambiarle el nombre y escribirlo aquí. Escribirlo el nombre que quiere como cargo. O seleccionamos todas las celdas, nos vamos a administrador de nombre. Aquí es donde sale más fácil utilizar crear desde la selección. Que me cree el nombre de la fila superior. Pero quiero ir a asignar con el cuadro de diálogo. Entonces, ok, que le asigne el nombre de cargo en el ámbito que solo se mueva en el cuadro de nombre, por ejemplo. Y que no se mueva en la hoja 1, que no se muestre en la hoja 1.
¿Y cuál es la referencia? ¿Quién se llama a cargo? Pues todas las celdas de C4 a C11. Todas esas se llaman cargo. Entonces, si yo vengo a la hoja 1 y escribo igual cargo, ¿no aparece? Si yo me voy a cuadro de nombre y aquí escribo cargo, aquí sí aparece. Porque le dijimos que solo se manejara, que solo se pudiera utilizar en el ámbito de esta hoja. Y por eso es que aquí en la hoja 1 no aparecía cuando lo buscaba. Porque le dijimos que solo se mostrara en la hoja donde lo asignamos. Entonces, perdón, maestra, pero allí en este caso, en el cuadro, se pudiera alargar más el cuadro para poner gerente, ventas y todo lo demás. Se pudiera alargar como, perdón, perdón. O sea, en el caso este del el, ¿cómo se llama? Donde dice cargo, gerentes, no va a afectar en nada que quede así cortito la cuestión esta de los nombres. Perdone, fíjese que no logro comprender el objetivo. Me dice que si se puede hacer más grande. O sea, que digamos, usted lo pone en el cuadro de la celda J, J, ¿qué? J7, J8, J9, J10, parece. Ajá. Entonces, no va a afectar o se va a cortar, digamos eso. No le afectaría nada las letras esas. Esto Ajá, que cabal. yo es esto que estoy seleccionando. Sí, correcto. Que no le va a afectar después en nada a que quede cortado en la celda. Fíjese que no afectaría. De hecho, voy a mostrar las otras filas que aparecen ocultas. Las voy a mostrar. Voy a hacer clic en el 13. Voy a arrastrar hacia abajo. Voy a hacer clic derecho y voy a mostrar. Entonces, aquí aparece. No se veían anteriormente, pero ahora sí se ven, ¿verdad? No afecta. Correcto. No afecta porque simplemente estoy llamando un nombre de rango y eso puedo hacerlo en cualquier otro espacio que tenga de la hoja o donde yo lo pueda necesitar. ¿Eso no va a afectar el cuadro ese donde aparece el IS, la renta y la AFP? No lo afecta. Esto no lo afecta. Ok. Ajá. Sí, porque esto únicamente lo puse pues para como una demostración de qué es lo que está devolviendo, cuáles son los valores que está devolviendo este nombre. Ajá. Okay, de aquí voy acuerdo. a, sí, este, voy a hacer un ejemplo así muy parecido, digamos, voy a hacer otra hoja. Voy a hacer un ejemplo súper parecido, digamos, usted tiene, qué sé yo, una factura, aquí tiene el producto, aquí tiene el precio y tiene la. Entonces, aquí en el producto, pues ahí tiene, yo le puedo llamar producto 1, ¿verdad? Producto 2, esto es bien aburrido, pero por ejemplo, como no es lo mismo ponerle a café, té, ¿verdad? El precio, puedo generar aleatorios, pero voy a ponerlos así sin mayor costo. Vamos a ver aquí en las cantidades, 25, 30, 15, 10. Bien, aquí usted dice total. Si yo quisiera poner, si yo quisiera decir igual a precio
No se me vaya a confundir con los nombres y las funciones, porque ni siquiera hemos asignado un nombre precio. Aquí dice devuelve el precio por 100 de valor nominal, del valor bursátil que paga una tasa de interés periódico. Esta es una función que para nada. Así que no se me vaya a confundir haciendo doble clic, porque de todas maneras es una función que le está pidiendo argumentos. Entonces, ya vio qué forma tienen cuando, voy a ponerlo así, por cantidad. Bueno, vea que ahí hay una función que se llama cantidad recibida. Pero yo solo estoy poniendo, vaya, ¿por qué me da error? Porque no he asignado nombre. O sea, yo quisiera que así funcionara. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar. A ver, voy a irme aquí al administrador de nombres y quiero como verificar. Que por lo menos estas funciones ya las hayamos comprendido. Ya vimos el administrador de nombres, el asignar nombre. Aquí puedo definir el nombre, que es este cuadro, que ya lo vimos. Puedo aplicar nombres, que también ya lo vimos. Aquí salen todos los nombres que están asignados. Aquí podemos utilizar en la fórmula. ¿Qué queremos utilizar en la fórmula? O pegar nombres, que me aparece lo mismo. Me aparece la lista de nombres que están asignados. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esta es la forma primera que vimos, que es la más sencilla. Seleccionamos el rango que queremos que se llame precio. Seleccionamos el rango que queremos que se llame cantidad. Y aquí digo, bueno, eso va a ser igual a precio, y vea la diferencia. Cuando tenemos un nombre asignado, aparece una cuadrícula, precio por cantidad. Entonces ahí, pues automáticamente, como a todo le asignamos precio, ¿verdad? Entonces automáticamente ahí sí ocurrió un desbordamiento que puede ser beneficioso. Aquí en la celda donde lo edité, pues aparece en negrito, pero lo demás aparece en gris. Que más adelante vamos a ver un poquito más de concepto sobre esto. Esa es la utilidad de utilizar nombres en celdas. Están en la pestaña Fórmulas. Hemos visto el administrador de nombres. Hemos visto las opciones de asignar nombre, definir nombres y aplicar nombres. Se utiliza de utilizar en fórmula y crear desde la selección. Esta es base que puede ser de utilidad para ustedes con mucha frecuencia, ya que lo que hace es generar automáticamente nombres a partir de la celda seleccionada. Y dice ahí en la lectura, en la pequeña ayuda. Generalmente se utiliza el texto de la fila superior o de la columna situada más a la izquierda de una selección. Entonces hemos visto la categoría nombres definidos. No sé si tenemos 2 minutos aún, menos de 2 minutos. Si todo está claro, tenemos alguna pregunta, algún aporte, alguna sugerencia. No sé si quedamos bien con el tema. Bien, entonces espero que les sea de utilidad, que lo puedan aplicar. Recuerde que eso es lo mejor, que puedan ustedes aplicar cada herramienta que aquí pues mencionamos. Muy bien, José, con mucho gusto. Voy a dejar de compartir y solo nos vamos a desconectar. O sea, no es pecado que nos desconectemos ya, ¿verdad? Porque ya, o sea, es como que tener los 60 minutos exactos, es cierto que, pero estar a las 20:59 tampoco es que nos van a castigar por eso, ¿verdad? Así que, pues muchas gracias a ustedes y que tengan feliz noche. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por Mucho todo. gusto. Un Feliz noche, que gusto. descanse. Feliz noche.